PEGI 12. Hola, meninos y meninas. Soy Trevor Maunlet. Los Sims 3, vaya fauna. Por fin un juego que me entiende, con el que puedo jugar como quiera. Podrás jugar como Sim o como mascota. Con la nueva opción Crear una mascota podrás personalizar tu nueva creación. Es como la ingeniería genética, pero sin peligro de que explote el universo. Y si eres de los que disfrutan transgrediendo los límites de la naturaleza, no te pierdas la edición limitada, donde podrás elegir entre 10 tipos de mascotas personalizadas y cruzarlas hasta crear bestias extravagantes. Haz de tu mascota un ser único, dotándola de rasgos de personalidad como los Sims, para que sean estrafalarias como tú. Pueden ser vagas o cariñosas, juguetonas o feroces, o incluso un poco marranas. Y con Microsoft Kinect podrás dar órdenes e influir en tus personajes. También hay unas cuantas tramas que rastrear. Puedes intentar colarte en un club secreto de gente guay. Yo ya soy miembro, por supuesto. Incluso puedes buscar un tesoro pirata. ¡Anda, mira qué botín! Descubrirás nuevos y asombrosos poderes de karma. Puede que transmogrificación suene a travesura, pero no hay mejor modo de transformar un gato o perro en otra especie. También está Chaos Agogo, la opción perfecta para conseguir que todos los Sims se peleen. Me recuerda a mi último viaje en autobús por Japón. En fin, vamos con las formalidades legales. Ningún animal sufrió daño alguno en este rodaje. Bueno, algunos digitales sí, pero esos no cuentan. Sims es una marca comercial registrada de Electronic Arts. Microsoft Kinect es propiedad de ese tío tan listo con gafas. Los Sims 3, vaya fauna, es el mejor juego del mundo y se convertirá en tu juego de rol, acción en primera persona y deporte favorito. Y vamos a dejarlo ya, porque me está llamando la naturaleza.